dejamos todo muy visto con tanta repetición. Este es el mayordomo y este es mi primo Will. El cartón es carajo y nos queda Hilary. Ya estamos todos presentados, todo queda a empezar. Ahí va nuestro repertorio pa' que lo quiera escuchar. Ahí va nuestro repertorio pa' que lo quiera escuchar. El que menos fuma, Winston, fortuna y cuando no hay dinero, hasta ducado. Cuando sea mayor, voy a ser abogado, como mi papaito. Tú cuando sea mayor, vas a ser lo mismo que de chiquitito. Carajote. Está claro. La que tiene suerte es la pijaza, que cada vez que sale de compra, se gasta 3.000 duros. No, si te parece, voy a ser como Jeffrey, que se viste en la tienda de toda 20 duros. Yo llevo ropa de marca, desde que era chiquitito. Eso es lo que tú te crees. Tu madre me daba el dinero y yo iba al pioito. Las familias de dinero, como la nuestra, tienen muchos millones. Pero a mí me gustaría que nos vieran a la hora de comer. Cuando estaba como congelado, uso tomate de lata y agua para beber. Sí, pero eso es para que no engordemos. Y la familia esté más sana. Eso lo hace tu padre, para vacilar, que tiene un mayordomo y dos campos en Chiclana. Donde yo vivía antes, es todo lo contrario que aquí. Esta casa tiene 20 cuartos de baño para 7 inquilinos. Y donde tú vivías antes, había un bate para 20 vecinos. Yo no podría vivir de esa forma. Esas cosas me dejan anonadado. Pues te tendría que joder. Si tu padre en vez de millonario fuera un parado. Nosotros hemos venido de América a Cádiz a pasar los carnavales. Pues yo he venido a presumir con las niñas de la viña, Santa María y Puntales. Alquilaremos la casa en Bahía Blanca, que es una zona muy lujosa. Yo alquilaré una en el barrio donde la gente es más graciosa. No haga más la pelota al público. Que aquí se vienen a decir cosas graciosas, y además con rimas. Por la cara, porque el público está más serio que los legionarios de Bosnia-Herzegovina. Me estoy dando cuenta de que nada más que se están riendo nuestros familiares. Y el resto de la gente se está yendo a los bares. Esta es la primera vez que entramos en un teatro. Pues yo, la primera y la última, por lo menos con esta peluca y estos zapatos. Si te aprietan, ¿por qué te la has comprado tan chiquitito? Porque el cuarteto no tenía más dinero
y era lo único que había de oferta en el Pioito. Lo que yo no entiendo es que todos los que venían aquí a cantar dicen que Cádiz es una hermosura. Y después se ven muchas calles, siempre llenas de basura. Sí, sobre todo ese paseo, que está lleno de pelotes. Este con la cara ha ido a pasear los bloques. No meterse con esta ciudad, porque me voy a quedar aquí a vivir. ¿Se encuentra trabajo? Aquí no de esto, por culpa de Felipe, que promete mucho y cuando sale elegido nos manda el carro. ¡Calla! No te metas con Felipe, que aunque en el carnaval todos los critiquen. Siempre hay muchos carajotes que cuando van a votar repiten. Terminemos la parodia, que la gente lo está deseando. ¡Vamos fuerte! Pues ponemos fin a la parodia y no se vaya, que en los cuplés nos verán cantando. ¡Está claro! ¡Mádica! Le vamos a dedicar este cumple al Cádiz Club de Fútbol, como lo hacen tan bien. Lo cantaremos con todo orgullo, Carmelo, Raúl, Bernardo y Ligoyen. Y todo lo suyo, irse ya de viaje con la pelota, toma por culo. Cantaremos nosotros, vosotros, ustedes, aquello ese gran estribillo. Ya sabemos el estribillo, vaya rollo de estribillo. Si no lo sepa cantar, le diremos al compás. ¿Eres tonto o es que eres tonto? Pinto. Yo no sé quién pintó la casa nueva de cortadura, seguramente fue uno que tenía la cara dura, balcones amarillos, reas verdes. Eso es un loro, seguramente fue que pintó el Quito de Cerro Moro. Cantaremos nosotros, vosotros, ustedes, aquellos que van estribillo. Sabemos el estribillo, vaya rollo de estribillo. Si no se va a cantar, le diremos al compás. ¿Eres tonto o es que eres tonto? Si quieren escuchar un pedazo popurrí, no se vaya al pasillo y quédese aquí. Diremos tonterías y pamplinas variadas, y si a alguien no le gusta que se vaya para la playa. Si va pregón, dicen que no hay dinero, pues no traigáis a ningún extranjero, porque aquí hay mucho carnavalero que lo harán con mucho más salero. En el barrio de la Viña crecía y vivía, esperando que pasara algún día, cada día. Quería enseñarle, de hecho, de mi casa, pero un piso como suyo en Bahía Blanca. Cierto día recibimos una carta de mimito cada los días, una carta con jugarla y toda la vida. Y mi madre me decía, una y otra vez, hay que leer más mandado, más la puñada te ven. No me gusta la cuadrilla que saca Ramón Velázquez. Que saca Ramón Velázquez, no me gusta la cuadrilla, ese tío aquí no gusta, porque coja con tu gente y vete a cargar Sevilla. De la Palma, que sacaste por tu santo, la metiste hasta el cuello, por anillo de 2 metros y toco pelos los huevos. Felipe, que está en la Moncloa, pásate algún día por Cai y verá todos los problemas que en esta tierra hay. Cada vez hay más parados, y eso sí que se lo juro, que ni parará la compra en la tienda 20 duro. Ya te quedo ya con los palitos. Es para largar, para morir, que es muy cortito. Parodiemos un poco, porque el cante se nos da de ruido. No vaya a querer tú ahora que cantemos como Rafael Farina. Y yo, me han dicho que el balneario de La Palma ya lo está arreglando. Pues como dure, igual que el Hotel Playa, nos podemos quedar esperando. Ah, en Cádiz ya hay plaza de toros. La están construyendo en el campo del sur. Esto es un campo de furbito. ¿Tú eres carajote o tienes fiebre del tú? Tú, carajote, tú eres carajote.
tabla del sur. Me sacó la familia para ver el alumbrado de la avenida. Pues yo no sé dónde han puesto las 176.000 bombillas. Os cogimos por un pasaje que lo llamaron Santo Tomás. Pues no veas el trabajito que le costaron terminar. Dicen que en Cádiz no hay cabezas rapadas. Y lo cogí a mí un montón. Capullo, si donde te metiste fue en el cuartel de instrucción. Queríamos aprovechar que estamos en el teatro para aclarar una cosilla que nos es muy amena. El caso del año pasado, que nos dio mucha pena. Y es que la comparsa de Canela Fina no tuvo la culpa de la bronca que se le dio a las niñas de Trebujena. Una adivinanza. Una adivinanza. Es una fuente grande, tan grande como una sombrilla, pero de ella no se puede beber. ¿Por qué? Porque es una fuente de ensaladilla. Yo nunca pude imaginar que pregonero fuera dura. Y yo me alegro de que lo sea, aunque mi calle no lo vea. Aquí sí, allí no. Aquí se escucha mucho mejor. Aquí sí, allí no. Allí no pagan por ser el auto. ¡Ah! Y canta, canta, canta. Y vamos, 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 vámonos para la calle, que hay que disfrutar. Y baila, 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 y sarta, 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 vámonos para la calle, que estamos en carnaval, que estamos en carnaval.